D'enchaînement de croisé ou de prise de bloc et de gain de position de pilote. Es muy importante el timing de las trayectorias y de los cruces y de los bloqueos del pivote. L'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, que la technique n'est pas importante. Chaque fois qu'on a fait mal, où il n'y avait pas de bon timing, où il y avait le perte de balle sur double croisé, ça finit avec un but direct contre-attaque. Siempre que hemos conseguido, más que técnica, un buen timing, un buen desplazamiento en el momento que toca, siempre conseguimos la continuidad hasta las zonas exteriores. Donc voilà le thème pour ce soir. Donc moi j'ai choisi de faire une séance à peu près comme on entraîne en France. Donc au travers de tout échauffement de joueurs et tout, tout ça va nous amener vers les éléments qui vont être importants pour travailler le double croisé. Ha preparado un entreno como hacen allí en Francia, que empieza desde el calentamiento ya trabajando cosas para acabar con el doble cruce. O sea que desde el inicio ya va a haber trabajo. C'est bon, on va commencer, puis retour après aux questions. Vale, yo iré traduciendo lo que pueda. Sí, faccio mal. Sí, hacemos 4 contra 4 aquí y 4 contra 4 en este lado. Vale. Vale. El objetivo será plantar la pelota en la zona contraria, sí, el del 4 contra 4. No se puede botar y es obligatorio hacer un cruce en la zona del equipo contrario, en la zona atacante. ¿Vale? 4 contra 4 y hay que hacer un cruce obligatorio y luego ya se puede plantar. ¿Vale? No hay bote. Porteros, porteros. Aquí 3 contra 3, Bisba. Aquí 4 contra 4. Venga. Vale. El arbitraje es cada uno se pita lo suyo, ¿vale? O sea que seamos legales. Venga, Alex, pues ya, ¿no? Venga. Ya, empezamos. Empezamos. Ya se oye. Ya voy a explicar. Sí, sigo bonito al público. Venga, va. Sí. Si hay una mala recepción, se pierde la posesión. Vale. Yo voy explicando, ¿eh? Este ejercicio es muy interesante cuando se entrena con mucha gente, ¿sí? Cuando se entrena con 18, dice que se entrena normalmente con 18 personas, se divide en dos pistas y pueden jugar mucho más que en pista entera. ¿Eso funciona qué también? Así. Ah,
A ver. Cebo. Vale. Este es ejercicio para calentar, ¿eh? La evolución era que ellos hacían un dribble. Sí, cada vez autorizaban un dribble. Y dos. Dos croisés, al menos uno aquí y uno aquí. Okay. Ah, ¿un de chaque o se puede ser los dos? Sí, se puede ser dos. Ah, d'accord. Vale. Seguimos con la evolución, es el mismo juego de 4 contra 4. Ahora, cada vez que recibo el balón, tenemos un bote, un solo bote, y ahora hay que hacer dos cruces, mínimo uno en la zona de ataque, ¿vale? Uno puede ser en zona de defensa, el primero o el segundo tiene que ser en zona de ataque. Sí. El bote no es obligatorio, si se usa tiene que ser usado inteligentemente. Sí, hay que usarlo bien, no se puede usar de cualquier manera, ¿vale? Sí, tres pasos, bote, tres pasos. Venga. Ça c'est bien. Bien. Mala recepción, es cambio también. Vale. El bote aquí se utiliza, tiene que tener algún sentido, no se tiene que botar de cualquier manera. ¿Tú a l'heure, toi? Oui, j'ai l'heure. Vale. On a commencé à 48, à 45, moins 4. Donc on a 10 minutes. Ça va aller. Sí, ¿no? D'accord. Ils sont déjà bien chauds et tout, certains ils sont déjà entraînés. Ouais. Ok, c'est bon, il but un coup. Vale. Un ballon chacun. Agua y un ballon cada uno. Agua y una pelota cada uno. Oh, de l'eau. De l'autre côté aussi? Je vais sur un passeur fixe et ça peut être un gardien. On a deux gardiens, deux porteurs. Oui. Mini. Tu tradueix a l'equip i jo tradueixo al públic. Vale. Vale. Dos files i un balón cada uno.
y tú. Ah, ouais. Oui, justement, de ne pas aller aux toilettes. D'accord. Un aquí y un allá. De pasador. Vale. Vale. D'accord. Ahora vamos a calentar el portero, con lo cual los lanzamientos van a ser para calentar portería. Vale. Vale. Para trabajar trayectorias, vamos a fijar aquí, pase al portero y vamos a chutar del otro lado. El lanzamiento es al palo corto, al palo donde vais, pero la altura a la que queráis. Sí, se puede tirar arriba, abajo, a media altura. Pasa y tornas, sí. Uno a cada lado, sí. Hay que tirar menos fuerte y más preciso, que vaya adentro. Cambio de portería. Lo mismo. Aquí trabajamos trayectorias y lanzamiento. Vale. 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 Ahora vamos a hacer la fijación igual, pero ahora en vez de pasarla al portero, hay una finta de pase y salgo en trayectoria en bote. Ahora el lanzamiento cruzado. También decidimos la altura donde queramos, pero cruzado. ¿Vale? Después de fijar, hay que hacer una finta de pase al portero. Fijamos, finta de pase, embote y lanzamiento cruzado, eso es. Cruzado. Es finta de pase, ¿eh? Al portero este. ¿Sí? Tú has hecho una finta de chut. No. Finta de pase al portero de en medio y cruce, pase, chut cruzado. Saca balón, Giga. Cambio de portero. Vale.
Vale. Después de fijar en la trayectoria al centro, es importante proteger el balón en el bote. ¿Sí? No podemos botar delante del defensa porque ahora hay un defensor fijo, pero si es un defensa que sube, nos va a robar el balón. Y en el último paso hay que encarar portería, no saltar abriéndose hacia el lateral. Venga, dale. Vale. Vale. Hay que botar varias veces para poder superar el defensa. Seguimos en el chut cruzado, el bote con la mano izquierda para esconderla y el chut cruzado. El bote, hay que separarse de la defensa, esconder el bote para que no se la pueda robar. Cambio de portero. Último ejercicio para calentar porteros. Vale, vamos a encadenar, seguimos con la fijación, después de la fijación hay un pase al portero que nos la devuelve rápido, el trabajo en bote, protegiendo el bote igual, y cuando llegamos delante del cono del otro lado, un uno contra uno hacia el exterior, el lanzamiento a media altura al palo corto, ¿sí? Al palo donde vais, ¿sí? No me vais a traer, me sembra. Seguimos con la fijación. El pase antes para que voten. Sí, Asier. Más separados de la defensa para poder encarar el uno contra uno. Eso es. Ojo el... Cambio de portero. Vale. Vale, muy bien. Al pase abans, Pol. Anda a butar. Ojo, bola. Media altura el chut. Calentamiento de porteros. Agua rápida. No hace falta. ¿Está? Vale. Vale. Dos tresos y un pivot. Dos tresos y un pivot. Lateral, central, lateral, un balón.
Il est fort, lui. Als que esteu fora, sin peto. Vale. Vamos a hacer fijaciones avec des, Vale. Vamos a hacer fijaciones para conseguir siempre un 2 contra 2 en la zona central. Vale. Hay un trabajo de dos contra dos en el centro de abrir e intentar separar los treses para dar un pase al pivote o si el, si el tres se queda con el pivote, lanzamiento por fuera. Vale. Después del 2 contra, el 2 contra 2 en el centro, si no hay pase al pivote ni lanzamiento claro, hay un cruce con el lateral y cuando el lateral se pone en el centro, el mismo sistema que el anterior, un 2 contra 2 con el, con el pivote, intentando separar o dar un pase o chutar y si no, entramos con un tercer jugador para el cruce. Si en el primer cruce y el segundo cruce no hay solución, gana la defensa. Y los laterales es importante que no anticipen el cruce. Dejamos que el central trabaje y en el último momento aparecemos para el cruce. Venga. No anticipamos. No anticipamos. Dejamos al central que trabaje. Bien. El problema del doble cruce es que los laterales vengan demasiado pronto. Hay que esperar a que el central haga el trabajo, abra la defensa y en el último momento aparecer. Este es un buen trabajo. Importante, como os he dicho antes, que haya buena calidad de pase y sincronización de los movimientos. Ya no digo nada, tío. Si conseguimos sacar en diferentes líneas a la defensa, el pase tiene que ser al pivote. Cambio de defensa y de pivote. Y seguimos con el mismo ejercicio. Lo que es importante en el doble croisé es la paciencia, pero lo que en España saben hacer muy bien. Lo importante en el doble cruce es la paciencia, no llegar antes, pero el cambio de ritmo de cuando, voy al, cuando estoy esperando y voy al cruce es muy importante. Vale.
faig, no molestar. Está bien, si el defensa se queda abajo, hay opción de lanzamiento. Es muy difícil. Es muy difícil conseguir un pase al pivote si estamos en el mismo, en la misma línea que el pivote, en línea con el pivote. Es importante abrir bien el espacio para que el defensa tenga que decidir si viene o no viene para que haya pase. Es importante que en el desplazamiento tengamos la opción de chutar a media distancia, que no es en 6 metros, no es en, sobre los 8 metros, que haya un chut rápido. Si nunca chutamos a media distancia, la defensa siempre se va a quedar plana y nunca nos van a salir, con lo cual es importante de vez en cuando ir probando lanzamientos rápidos. Beto, Beto. Agua. No. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Muy bien. Sí, gracias. Me estoy quedando. On voit la problématique quand tu vois que Ariel commence à courir et si Demisson il n'a pas fini sa action, on voit que ça rentre dans la défense. Et là, la situation elle est fermée. Tu vois là, on n'a pas de joueurs pour jouer extérieur et tout. C'est important de travailler. Se ve muy, si el lateral empieza a hacer la trayectoria antes de que el central acabe su acción, la defensa se cierra siempre. Sí. Es importante tomar la decisión correcta, estar lúcidos en el momento del pase, porque se puede trabajar bien, puede haber un buen lanzamiento, pero si se hace un cruce más, seguramente habrá una mejor opción. Muy bien. Venga, un poquito más y cambiamos. Mm-hmm.
¿Estáis cansados? No. ¿Agua? No. Chava. Cuatro defensas, un pivote y primera línea. Diu. Ens envio el Baralla, que ha fet una mica cansat. És la meva, eh? Falta un defensa. Principe. Donc les choix qu'on va avoir, et là ça va être hyper important de voir le timing d'enchaînement de croisé. Vale, vamos a trabajar sobre el mismo principio del 2 contra 2 en el centro, pero lo importante será el timing de la respuesta del lateral, en qué momento viene. Là, on risque aussi de perdre des ballons. Cuando aquí hay muy probable que perdamos balones al haber uno o dos defensas más. Vale. Ahora va a haber dos soluciones. Si el segundo se queda muy abierto, sí que hay el cruce igual que antes. Pero si el segundo viene a cerrar con el central, la continuidad está con el lateral abierto. Por eso es importante que los laterales se mantengan muy abiertos y esperen hasta el último momento para ver si van por fuera o van por dentro. Sí. Du triple. Non. Quand on a fait l'échauffement, il y a triple en contrat. Parce que des fois, on arrive ici, on va dire avoir la balle. Ça, c'est intéressant. Et c'est pareil, on va rajouter à notre contrat pour mettre plus à l'échauffement. Igual que hemos hecho en el calentamiento de porteros cuando había un cono que había que jugar el uno contra uno, es importante que una vez vengo después del cruce, al tercero le juguemos el uno contra uno hacia afuera para obligarlo a desplazarse y que el dos tenga que decidir. Si no me sigue hay lanzamiento, si me sigue hay pivote y si viene el dos, continuidad o cruce. Gente aquí en medio. Sí. Hemos dicho antes que es muy difícil jugar con un pivote que esté en línea con el central. Vale. Hay que ser paciente. Si hay esta situación que el 3 sube mucho, hay que mover el balón al lateral, que es, él tendrá un pase mejor porque el pivote no estará en línea con él. Beaucoup à l'entraînement et que ça se fait pas comme ça en entraînement avec une lecture de jeu. On sait si lui donne beaucoup de profondeur qu'on va jouer direct face extérieure. Vale. Y esto es una cosa que se trabaja mucho en los entrenos y que no es una cosa que se enseñe en un día, sino que hay que mirar mucho cuando si hay un 3 que sube mucho, sube poco. Si el 3 en cuestión siempre sube, ese pase va a ser casi automático. Si es un 3 que no sube mucho, es cuando se trabaja diferente. Venga. Paciencia. Sí.
Si el 3 sube, hay que soltar directamente al lateral. Suelta. Está bien. Vale, cuando el trabajo del central es muy importante que mire a los segundos. Cuando, si el segundo carga su peso sobre la, su pierna más central, siempre hay continuidad para afuera. O sea que es importante que los centrales se fijen en los segundos, a ver si están cerrando o si están abiertos. Sí, esto ya son los detalles a partir del momento que se domina el doble cruce. Muy bien. Este está. Si el 3 sube y yo soy zurdo. Vale. Es importante que cuando el lateral venga al cruce no esté mirando a la grada, sino que esté encarado, como hemos dicho al principio del entreno, porque si el 3 sube, ahí tenía que botar y meterse hacia adentro. La defensa estaba superada. Si el lateral viene hacia portería, hay que apretar. Ahora ya los jugadores ya están empezando a buscar otras soluciones, que es normal, y me ha dicho que insista en que en Francia no solo juegan con doble cruce, sino que es el tema de hoy. O sea que... Agua. Là, on va faire deux équipes, 6 contre 6, toujours autour de double croisé. C'est le grand espace. Donc, si c'est un contre-attaque direct, tu vois, il marque le but, il garde la possession, l'équipe joue en attaque. S'il y a contre-attaque collectif, je ne sais pas comment tu dis, on fait le croisé arrière-arrière, toujours pivot, secteur central, arrière-arrière, plus croisé avec demi-centre qui est extérieur. Et on revient sur le double croisé, mais un peu modifié. D'accord. Arrière-arrière. Arrière. D'accord. Donc croisé arrière, arrière, demi, il équilibre. Et quand il arrive ici, il refait un croisé et ça repart là-bas. Voilà. Voilà. Tu as expliqué le joueur? Non, à la vie. Mini. Tu l'expliques à lui, moi j'explique à eux. Ok. Vale, ahora vamos a hacer dos equipos y vamos a hacer el 6 contra 6 con siempre trabajando el doble cruce, ¿sí? Si hay contraataque directo, el equipo que haya contraatacado directo sigue atacando.
Si no es contraataque directo, hay la cruce lateral-lateral y luego el central que se abre, hay un segundo cruce. O sea, el cruce será lateral-lateral y luego el central. ¿Vale? A partir de ahí se jugará libre. Y en estático se jugará con el doble cruce normal. Vaig. Doble cruce. No, en atac funcional. Sí. Es marqui o no es marqui? Es marqui. És com partit normal, sí. Si no serà falta. Oui, hi ha contraatac, hi ha engagement. Si hi ha but... Saque de centro. Si hi ha pas, se juga contraatac. Contraatac. Si és directa, directa. Le gardien me demande si la passe c'est sur le demi-centre ou sur les... Si le demi-centre il est sous la pression, il peut faire arrière latéral. S'il n'est pas sous la pression, il peut faire à lui pour que l'exercice soit plus simple à eux à faire. Vale. Así es. El passe al que estigui lliure. No, venga. Falta un central. Va, tira. Bueno, pues posa't extrem i que... No, si no va el Polo. Un aplauso para Polo. Tu siffles? Vale. ¿Has entendido el doble cruce? Y si es de contraataque, lateral, lateral y luego central. Pita ell. No, me lui... Lui, il est fort. C'est vrai? C'est l'entraîneur de la première équipe, du premier équipe. D'accord. Okay. On retravaille toujours au dos de tombe. Avec le double, non? Comme ça, il faut jouer le double. En ataque estático, vamos a buscar el doble cruce. Vamos a trabajar lo que... permet que chaque équipe elle répète suffisamment en attaque. Ouais. Avec cette règle. Gardien. Guy. Gardien. Se sigue. Et tu vois, la problématique, c'est qu'on commence à jouer automatiquement croisé, sans laisser porteur de balle s'exprimer, et ça finit seulement par perdre le ballon. Uno de los problemas con este juego es que se automatizan los movimientos y se deja de jugar. Los laterales dejan de jugar esperando lo que hace el central. Si c'est à la fin de contre-attaque ou à la fin de montée de ballon, on garde la position. Vale. Si on a...
assez dangereux. Il y avait 2-3 possibilités de jouer avec Thibaut. Il est fort de descendre. Je vois tout de suite. Il garde le ballon. Et lui et moi, on est avec la première équipe, l'entraîneur. Timing, coach. Jouez, c'est pas grave, jouez. Hop. Allez, coach. On laisse un coup. 2-3 minutes. Ouais, jouez sur l'engagement. Hop. Gardez. Seguimos. Ah, c'est... Là, je crois que c'est bon, non? Parce qu'en plus, pour eux, ça va être... Ils sont fatigués et tout, donc... Ouais. Là, on va faire les questions, non? Oui, on va essayer de faire des questions, on va discuter tout, on va un peu expliquer et tout. On laisse le dernier tir. Parce qu'en plus, là, ils font même pas les doubles. Ouais. Là, ils sont en train de jouer. Allez, on repart autour de double croisé. Venga. Oui, c'est joué. Oui. Allez, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. Fini. Avant qu'on commence à faire n'importe quoi. Ara feu un semicercle aquí mentre parla i pregunta i tal, i ja està. Pregunta, tradueixes... Sí. Vale, pues... Nena, t'ha acabado su... su práctica y sería el momento de contrastar con él situaciones que os hayan parecido interesantes. No hace falta que sea preguntas y alguna cuestión que queráis sostener o compartir. Lo haremos lo mejor posible con la ayuda de Albert para transmitir. Cuestiones. Jordi, no vas a venir aquí y vas a estar allí calladito en segunda fila, o sea que todo tuyo. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber la pauta que das al lateral para que espere el momento del cruce. O sea, ¿cómo lo implantas? Y luego, ¿ante qué defensas no usarías este doble cruce? ¿Cómo te expliqué a Javier? ¿Cómo fue para que comprenda que hay que atender antes de cruzar? ¿Cómo vos expliqué eso? ¿Y con qué defensa se llama el doble de defensa? Sobre la segunda pregunta, sobre con defensas avanzadas 5-1, 3-2-1, no se hacen los en cruces, en doble cruce. Mais après, par rapport au timing d'enchaîner le croisé, c'est toujours en fait, le repère, c'est le numéro 2 à défense. Siempre para saber cuándo el lateral tiene que ir al cruce, la referencia es el segundo del lado. Si el segundo está basculado o tiene, ¿cómo te digo? Le poids. Dès que le numéro 2, il va vers l'intérieur pour aider à numéro 3, d'accord? Arrière, il doit jusque-là attendre extérieur. Et en fait, les statistiques, ils disent, on ne se trompe jamais sur le croisé quand on enchaîne. Souvent, arrière, il part sur le croisé et demi, il fait la passe dans la touche. Tu comprends? Donc, si arrière, il reste extérieur, il n'y a pas ce risque-là. Peut-être on ne va pas faire le double croisé,
Mais il n'y a pas de perte de balle. La referencia es el segundo del lado, del mismo lado donde se hace el cruce. Y las estadísticas dicen que si no se hace el cruce, se da la continuidad, se pierden muchos menos balones que si se hace, si se viene al cruce antes. O sea, que siempre se quedan abiertos y en el último momento se viene al cruce. Si no, se quedan abiertos y al menos no se pierde el balón allí. José Manuel. Tú cuéntame. José Manuel Vela, toda una eminencia en nuestro deporte, amigo personal y una persona a tener muy en cuenta. Siempre ahí en un segundo plano. Granollers ahora lo ha captado para la directiva y... José. Bueno, primero felicidades, agradecer tu información. Gracias. Y ¿qué podrías ayudar a los defensores cuando están siendo sobrepasados por los atacantes, por los cruces? Oui, mais c'est voilà, c'est très bonne question. C'est en fait tout à l'heure la séance, elle était intéressante, la séance précédente sur le comportement défensif. Sí, justamente la sesión anterior de Tony Gerona era muy interesante sobre la colocación de la defensa. C'est les comportements qui sont importants. Si on subit, en fait, si on suit juste le double croisé à défense, forcément, si l'attaque ne fait pas une erreur technique, ils vont trouver la solution. Si la defensa se limita a seguir los cruces, si el ataque no comete un error suyo, siempre van a acabar solucionando. Donc l'idée c'est que les comportements défensifs sont aussi autour de pivot, toujours décider de passer devant, mais les joueurs le numéro 2 qui vont perturber un peu les distances de combat, qui vont obliger l'arrière de garder pas cet écartement, qui l'ont obligé de revenir plus vers l'intérieur avant, et qu'on l'oblige en fait d'enchaîner un croisé qui ne peut pas servir grand chose. Vale. Entonces es importante que la defensa no se limite a solo seguir los cruces, sino que además de pasar por delante del pivote, que los segundos suban, que hagan un poco de presión para que los cruces sean más atrás y que entonces en los cruces no haya superioridad o no consigan la superioridad. Y on demande aussi le numéro 1 à défense de se montrer un peu sur la trajectoire de passe, qu'il y a pas possibilité de jouer directement extérieur. Y también se le obliga a los primeros a disuadir para que no haya el pase directo y que tengan que retardar aún más y que no haya el pase directo lateral. ¿Alguna cuestión más antes de ir directamente sobre nuestros amigos de las islas que han venido a acompañarnos? Tioni, ¿alguna cuestión, alguna situación? Sí. Antes de pasar a David, que lo veo muy, muy tranquilo allá. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre el tema del pase en etapa formativa. ¿Qué se le dice a los chiquillos, chiquillas, sobre el pase en sí? No el timing tanto, como que es más complicado, pero sobre el pase. Gracias. No he estado en etapas formativas, o sea, he estado siempre en la de esto. Mais je pense que c'est une très bonne question. Moi, quand je suis arrivé à France, moi, je suis un peu la vieille école Hugo. Él, cuando llega a Francia, es de la antigua escuela yugoslavia. Où il y avait beaucoup de répétitions à vide, sans défense. Vale, que hacían todos los entrenos eran repeticiones de acciones, pero sin defensa. O sea, encadenar las acciones, pero repetición, repetición y repetición. C'est où on a travaillé avec les gestes techniques. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est nous, en France, c'est au travers de jeux, de petits jeux, tu vois, petits jeux et tout. Et la vraie formation sur le jeu tactique comme le croisé, ça commence quand il passe 15 ans. Ellos aprendieron la técnica con las repeticiones. Ahora en Francia lo que se hace son muchos juegos y a partir del juego es donde los niños aprenden a diferentes tipos de pases y encuentran soluciones. Y
Y hasta los 15 años no se trabaja nada de táctica de en cruces, nada. Todo es no juego libre, pero no se insiste nada ni en los cruces, ni en permutas, ni en nada de esto. Antes de los 15 años se les deja a los niños que encuentren soluciones en el 7 contra 7. C'est méthode française, pas tout à fait serbe. Es el método francés, no es el serbio. David, ¿qué? ¿Cómo veos? Sí. Estás muy tranquilo aquí. Estás muy tranquilo, perdonad. Estás muy tranquilo. Buenas tardes. Bueno. Cuando hablamos del doble cruce, ¿también encadenamos el cruce para sacar al extremo para lanzar o jugar con pivote? J'ai pas dit, nous aujourd'hui on fait très peu de croisés qui commencent avec un travail de demi-centre. On a intégré croisés beaucoup dans de différents cachements, croisés sans ballon et on enchaîne double croisé, voilà, pour avoir justement plus de continuité. Et nous en fait, notre continuité, si on n'a pas trouvé la solution, si c'est gaucher, pour répondre à la question, si c'est gaucher qui se retrouve à arrière gauche, on fait la passe à extrême et il rentre à deuxième pion. Il y en a qui le jouent. Vale, ahora dice que normalmente no empiezan nunca con el trabajo solo de central, sino que hay una permuta previa para luego las continuidades. Y si se encuentra un zurdo en el lado contrario, se juega el balón al extremo y el lateral se mete a doble pivote, que no lo sacan para jugar. Y lo que yo quiero decir también, por ejemplo, no sé si se dice como croisé sin balón. La permuta. Voilà, sí. En fait, on a deux arrières latéraux shooters. Donc, on préfère que le premier il arrive pour pouvoir créer le premier croisé et que le demi-centre il se retrouve sur le dernier croisé si on n'a pas tiré avant. Parce que les meilleurs, les techniques. Vale, tienen laterales chutadores, entonces juegan una permuta primero para ellos porque prefieren que la última acción del 2 contra 2 sea el central. Después de la primera, la segunda cruce y el tercer cruce aparece el central para jugar con el pivote, con la defensa ya movida. Y, por ejemplo, en choix tactique, on travaille toujours le premier qui arrive tirer, même forcer le tir. Le premier. En fait, le premier arrière, au début de match, on force le tir. Vale. Pour obliger la défense. Y normalmente, siempre en el inicio de los partidos, las primeras jugadas obligan al lateral a chutar. Esté como esté la defensa, para que la defensa entienda que hay chutar y que hay que subir para que... O sea, que las primeras acciones siempre acaban en chut. Si marcan es perfecto y si no, pues bueno. Nena, en primer lugar felicitarte por la práctica. Y quería preguntarte si tienes planteado... cuando te enfrentas a equipos que hay mucho trabajo de segundos al impar, si trabajáis de otra manera el doble cruce o simplemente no lo trabajáis, si etcétera. Es que el equipo 2 él trabaja el mismo proyecto con el equipo 1. No. Es pas bon en español. Si vous jouez contre des équipes que les deuxièmes sautent au demi-centre, oui. Vous travaillez différemment ou vous travaillez pareil? Oui. En fait, sur le jeu. Quand le deuxième il saute, c'est souvent quand on veut se rapprocher trop de zone. Quand on veut se rapprocher trop de zone. Normalement, quand salte el impar, es porque estamos jugando demasiado cerca de la defensa. Pour ça, le double croisé, il est bien parce qu'il ne peut pas monter. À partir du moment où arrière, il arrive, il reçoit la balle, il arrive, il ne peut pas monter le joueur. Parce que pivot, le secteur central, arrière, il est loin. Vale. Por eso, con el doble cruce, lo que intentan es que el lateral venga de muy atrás para que el 2 no pueda salir al impar. Mais après, ce soir on a travaillé la base où pivot est entre les deux numéro 3, mais on a beaucoup de variantes justement pour mettre le pivot extérieur, obliger la défense pour se désaligner avec un glissement de pivot intérieur pour le perturber. Bon. Vale. Además, hoy lo que hemos trabajado era el inicio, pero tiene muchas jugadas que el pivote no está entre treses, sino que se coloca detrás de los doses o que desde el centro desliza por detrás de los doses para evitar esto que salgan. Um.
muchísimas cuestiones. Primero agradecer a los jugadores del Club Handball Esplugas, Primera Nacional y asociados, la participación en el entrenamiento de Nenat, intenso, y agradecer especialmente a Nenat haber aceptado nuestra propuesta. Están trabajando, sabemos muy bien, en Limoges, están acercándose cada vez más a la Lidl Star League, y todo y que Nenat pase de la pista a los despachos, estamos seguros, por lo que hemos ido conociendo, de que ese trabajo les va a llevar definitivamente a la Lidl Star League. Nenat, muchas gracias, y lo mismo, os pediríamos un aplauso para jugadores y sí, me comenta justamente que este ha sido su último entreno como entrenador, porque ahora ya pasa a los despachos. A vosotros agradeceros la presencia durante toda la tarde. Mañana el congreso se reinicia a las 9:15 con la batalla dialéctica, con el Hand Battle, y durante todo el día y hasta las 5:30, que precisamente acabaremos con la propuesta de Limoges para que nos presenten un poco cómo están trabajando. Se irán sucediendo los encuentros de expertos, presentaciones de postes, las tecnológicas, y os animamos a participar porque de verdad que estará muy interesante. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¿Eso? ¿Sí?